reciban nuestros más cordiales saludos desde Asís, donde pasamos la noche de ayer y donde hemos amanecido para presenciar la salida de la etapa número 11. 243 kilómetros conforman la jornada más larga de esta 95 edición del Giro, que va a hacer que los corredores vayan hacia el norte, en busca de Montecatini Terme. Aparte de una o dos subidas escarpadas, nada importante que reseñar, por lo que no deberían esperar escapadas. Los sprinters estarán afilando las ruedas. Está atacando muy lejos de la línea de meta. ¡Vaya nivel tiene este cambio de ritmo! Un pequeño grupo está intentando separarse del pelotón. Atención que Enrico Gasparotto está atacando. El grupo ha llegado a la altura de los escapados. El pelotón ha aumentado el ritmo. Se ha producido una escapada. Y Enrico Gasparotto sale disparado a su rueda.
Es bueno, es bueno. Está abriendo hueco. La escapada tiene ahora más de un minuto sobre el pelotón. Las cosas están calentando en la cabeza del grupo. ¡Ataque! Ya son más de 2 minutos de diferencia. Es en las rampas con gran desnivel donde los mejores pueden crear grandes diferencias. Atención que Enrico Gasparotto está atacando. El pelotón ha levantado un poco el pie. El equipo del líder no debe estar muy preocupado por la escapada. Atención que Enrico Gasparotto está atacando. El ritmo es algo lento, vamos con retraso sobre el horario previsto. Está claro que los corredores se están reservando para el final.
Enrico Gasparotto. No se lo piensa dos veces y lanza un ataque. De momento los corredores están haciendo el mínimo esfuerzo. La escapada está haciendo hueco, podría tener sus opciones.
Atención que Enrico Gasparotto está atacando. Acabamos de cumplir la primera mitad de la etapa al paso por este kilómetro. Se produce una escapada en cabeza de carrera. La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo y el pelotón ha aumentado la marcha para darles caza. Algunos equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados. Es el precio de no haber metido a nadie en la fuga. Otro ataque en cabeza. El porcentaje de la subida es tremendo.